Bueno, buenas noches, bienvenidos a No es porque quiero. ¡Cortis! Como siempre, antes de empezar la sesión de hoy, invitarlos la próxima semana que viene. En el día martes viene Hugo Caeiro, que es pornófilo aficionado, y nos va a hablar de la biblioteca de los pornófilos. Y el día jueves viene Paula Takegami, Martínez Takegami, y nos va a hablar de acompañamiento terapéutico de adolescentes por medio de la danza. Es acompañamiento de adolescentes psicóticos por medio de la danza. Y ella trabaja en danza, movimiento terapeuta, es bailarina y etóloga. También, como siempre, el aporte de lo doy es voluntario. Pasa un tarrito, que con eso con lo que se sostiene lo doy porque quiero. Y simplemente, tal vez porque me lo celebraron a mí, pero es mañana. Un brindis por el día del profesor, ¿sí o qué? Salud. Salud. Y bueno, entonces hoy tenemos a Leonardo Congote, que es director de visualizaciones, aprendiz de múltiples conocimientos con percepciones de lo real a lo real. Muchas gracias, hombre. Bueno, mi nombre es, ya lo saben, Leonardo Congote, director de visualizaciones. Eso suena medio raro. Trabajo en una empresa que se llama Analyticors. Es una empresa de visualización de datos. Visualización de datos, en pocas palabras, es una representación gráfica de la información. Y vamos a ver por qué me estoy metiendo con el tema de percepciones y enfocado en el sentido de la vista. Creo que somos un grupo pequeño, entonces esto puede ser más que una charla en una dirección, puede ser en dos direcciones. Entonces, si hay comentarios, me pueden interrumpir, pueden hacer sus aportes también. ¿Qué les suena a esto? Percepciones de lo real a lo real. ¿Qué les suena? Porque el segundo real está tan mayor. Puede que sea más importante, puede que quiera diferenciar esas dos realidades, pero sí. Está bien. Esta es como la definición del RAE, que es percibir. En la segunda definición dice recibir por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas. Está bien, yo digo que los sentidos son como la puerta al exterior. Sabemos que hay cinco sentidos sensoriales, hay otros más que no son los sensoriales. Entonces, para entender cómo percibimos, implica entender los sentidos del ser humano, cómo actúan. Pero adicional a entender cómo actúan los sentidos, es también entender cómo actúa la mente y cómo se relacionan los sentidos con la mente. Y no es solamente entender cómo es mi mente, sino tratar de entender cómo son las mentes, como decías acá, de los demás, cuál es la realidad de los demás. Y si logramos entender cómo funcionan nuestros sentidos y cómo interactúan los sentidos con la mente, entonces, desde el punto de vista de un director de visualización de datos, podría generar interacciones, diseños de visualizaciones, interfaces que le puedan llegar a más cantidad de personas. Entonces, que estas son como las tres cositas que vamos a ver en la charla. En realidad, percibimos lo que queremos percibir. Nuestra visión del color es limitada y nuestra visión periférica es muy pobre. Entonces vamos a empezar con lo primero. En cuanto a los sentidos, nos vamos a enfocar en el sentido de la vista. Y obviamente en el trabajo que yo hago, la vista, el sensor, los ojos tienen una gran importancia. Por eso es el foco de la charla. Esta frase me gustó,
No soy pues como un gran lector tampoco, no leo mucho, pero me gustó esta frase. Todo lo que vemos o lo que parece ser no es más que un sueño dentro de un sueño. Y ahorita estábamos hablando de películas y esto tiene mucha relación con Inception. Pero nosotros no tenemos que soñar, no necesariamente tenemos que soñar para tener otras realidades. En este momento cada uno de nosotros está viendo una realidad distinta, está creando una realidad distinta. Es que percibimos en el día a día. Primero percibimos lo que queremos percibir. Y por ejemplo en Inception querían colocar una semilla en la mente de una persona para que hiciera unas acciones. Percibimos también lo que otros quieran que perciban. Los publicistas tienen una gran fuerza en esto con todo el tema de publicidad, advertising, donde son capaces con un diseño que uno simplemente lo vio una vez y se le quedó algo en la mente y fue a comprar al otro día algo. Y peor aún, percibimos lo que otros quieran que perciban pensando que es lo que yo quiero percibir. Y en esto los magos son muy buenos porque el mago te empieza a hablar, te saca de donde vos estás, te pone la atención en un punto o en otro. Y vos racionalmente estás esperando el truco y estás mirando que la persona haga el truco, pero el truco lo está haciendo acá y vos estás enfocado en esta mano y hubo truco. Entonces vamos a hacer algo de magia acá también. Pues vamos a intentar. En realidad nunca vemos la realidad. Todo lo que estamos viendo en este momento es una realidad que crea cada uno. Y vamos a ver cómo con el sentido de la vista esa realidad se va creando. Entonces, como les dije, vamos a hacer magia. Este señor es un pintor americano. El man innovó en el arte abstracto. Él decía que lo que él pintaba era un caos controlado. Entonces, él no usaba caballetes, no usaba pinceles, simplemente tiraba. Hay una película de él, tiraba un lienzo y el man empezaba a rayar. Y él decía que nunca tenía miedo en tirar un nuevo trazo o a dañar la pintura, porque la pintura en sí misma tenía vida. Entonces vamos a ver arte de este señor. Vimos algo raro. ¿Una qué? Una fotografía de un padre. Sí, esto es una fotografía de un perro. No es algo de Polo, es de otro señor. Y es un perro que está husmeando como al lado de un árbol. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la realidad que intenté crear? Entonces yo les hablé de un señor que hacía arte, entonces les estaba como creando una semillita de qué les iba a seguir mostrando. Les empecé a mostrar arte, les estaba creando un contexto y les estaba definiendo también un futuro, un objetivo. La siguiente imagen que voy a ver es un arte de Paul. Ella identificó obviamente que esa como que se salía del arte de Polo, pero en realidad esto es la realidad, esta es la verdadera realidad, de esto está construida nuestra realidad, de unos pasados que son nuestras experiencias, del presente que es el contexto en el que estamos y del futuro que son los objetivos. Acá este tema de objetivos es muy de adultos, la niñez actúa totalmente distinta al adulto, el tema de la niñez, de los objetivos en la niñez no está. Y ahorita vamos a ver cómo eso pasa. Con la percepción, con ese contexto, en esta imagen nos vemos
normales, pero esta es la realidad. Si volteamos solamente la imagen, vemos que ese señor está deformado totalmente. ¿Pero por qué pasa eso? Porque yo aquí los veía medio bien. Entonces, tenemos unos patrones mentales que los hemos construido con la experiencia y con el pasado. Entonces, somos muy buenos identificando rostros. Y el cerebro siempre intenta tener atajos para no tener que trabajar tanto. Entonces, él lo que está haciendo acá es que está viendo parámetros básicos e intenta reconstruir todo el rostro. Así no estemos viendo el rostro como es, con la boca al derecho, con las cejas al derecho, él intenta recrearlo con los patrones que tenemos mentalmente. Y nos podemos ver hasta más flacos. Entonces, si ves el señor de la derecha mía, de la derecha, lo vas a ver como más gordito. El de la otra lo ves más delgado. Entonces, como que los patrones también de belleza y la experiencia que nos han creado de belleza empieza a flaquear cuando simplemente nos cambian una imagen, simplemente la rotan. Entonces, si nos queremos ver más delgados en nuestras fotos, pues lo podemos hacer, podemos... Yo soy ingeniero electrónico y soy desarrollador de software y trabajo en el tema de visualizaciones, entonces voy a traer algunos ejemplos del tema de software, de experiencia de usuario, de usabilidad, en esto que estamos hablando, que es crear un pasado y trabajar en un contexto y generar el futuro. Entonces esto es como un wizard donde vamos a instalar un programa, vamos a instalar algo. Entonces está muy bien. Entonces nos dicen, hey, siguiente, estamos instalando. Bueno, este PC Spacer no funciona. Entonces sigamos con el otro ejemplo. Sistemas operativos. Entonces algunos acá trabajan en Windows, otros trabajan en entornos Unix, Ubuntu, otros trabajan en Mac. En estos días yo trabajo en Windows y trabajo también en sistemas operativos Ubuntu o Linux. Y Laura, la diseñadora, trabaja en un computador Mac. Y fue muy frustrante, pues no interactuaba casi con Mac y era muy frustrante a primera impresión no encontrar el botón de cerrar de una pantalla. Y obviamente están en posiciones totalmente opuestas, están una a la derecha y la otra a la izquierda, y es algo por lo cual el usuario puede decir, yo ya no compro un Mac, o yo ya no compro Ubuntu, o yo ya no compro... Algo tan sencillo como cerrar no fue fácil hacerlo para mí. Entonces, aquí hemos creado un pasado y hemos construido un pasado. Cuando vamos a otros sistemas, tenemos que tener cuidado con eso, de no ir a romper con lo que se venía haciendo. O si vamos a romper, entonces que eso genere mucho beneficio en los usuarios. Esta es otra manera de crear contexto, es un ensayo, es un efecto, una ilusión óptica también muy conocida, donde estas dos líneas ahí no parecen que tengan el mismo tamaño. Y simplemente es por crearles un contexto. El contexto que les creamos fue crear unas flechas. Y en visualización de datos es muy peligroso los contextos, porque podemos crear realidades que no son realidades simplemente por colocar dos flechas a una línea. Para ustedes, que son 216.2 billones, ¿Qué comprarían con eso? Yo no lo necesito. No lo necesitan. ¿Qué comprarías? Ah, sí. Ah,
Ese número es como todo raro, es pues, 216, un número más pequeño. 216.2 billones era el presupuesto que se había pautado para Colombia en el 2015. Gran parte para los congresistas va esto. Sí. Y necesitamos un contexto, de qué son 216 billones, por ejemplo, decir, hey, Colombia en realidad tiene muy buen presupuesto y pongamos ojo que eso se está filtrando por unos lados que no debería filtrarse. O, hey, el presupuesto que tiene Colombia en realidad es muy bajito. Pero bueno, necesitamos contexto, necesitamos compararlo. ¿Cuánto es el presupuesto de Estados Unidos? Es algo que he estado como trabajando porque a mí vi ese 216 billones son 12 ceros. Y en realidad yo tampoco sabía qué comprar con 216 billones. Entonces, si acá están ordenados en presupuesto, ¿cuáles son los países que mayor presupuesto tienen? Estados Unidos, Japón, China, y por aquí está Colombia, por acá. Ahí está al lado de Argelia, está al lado de Argentina, de Grecia, Indonesia, Dinamarca, en cuanto al presupuesto que tiene, pero necesitamos otro tipo de contexto, ¿por qué no lo miramos por área? Ordenemos por área esto. Entonces vemos que países que son mucho más pequeños que Colombia, como por ejemplo Japón, que ahorita vimos que tenía, tiene como 20 veces más presupuesto. Es increíble, un país que es por ahí, no sé cuántas veces más pequeño es, pero 3 o 4 veces, no sé. En área. Ah, bueno, aquí estoy ordenando por área. Entonces, los tamaños más grandes son las áreas más grandes. Entonces, acá está la Federación Rusa, acá está Canadá, Estados Unidos, China, en área, en kilómetros cuadrados. Están proporcionados los tamaños. ¿Sí? Pero entonces miremoslo también por población. Entonces, por población, China es muy grande, obviamente tiene un presupuesto muy grande, pero estos que no son tan grandes, en rojo, perdón, sí, me faltó explicar algo, en colores oscuros van a estar los países que más presupuesto tienen. Entonces, acá vemos que ordenamos por población, pero vienen acá países que están en colores muy oscuros, o sea, que tienen presupuestos muy altos. Entonces uno dice, ah, madre, Colombia está por acá en población, Japón, Italia, que tienen poblaciones similares, pero tienen presupuestos mucho mayores. Pero necesitamos, esto es como una visión absoluta, necesitamos algo más relativo. El relativo podría ser este, que es el, se me olvida el nombre, que es el GDP, que es el como Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cuánto aporta cada persona al Producto Interno Bruto? Y ahí sí se distribuye todo y aparecen aquí países como Luxemburgo, como Noruega, como Qatar, que tienen los índices más altos de Producto Interno Bruto y sin embargo el presupuesto no es tan alto. Necesitamos contexto, necesitamos compararnos. Por ejemplo, sería bueno comparar a Colombia en presupuesto con los países de la región, ¿cómo está? Necesitamos vistas más relativas cuando hablamos de contexto.
Ahorita hablábamos de adultos se rigen por los objetivos y decía que la niñez se comporta muy distinto. La niñez se rige por la exploración. Nosotros nacemos y somos unos grandes exploradores. Unos grandes exploradores. Por ejemplo, acá hacían un ejercicio, decían, bueno, entren a una página de internet, por ejemplo, una universidad, y encuentren la dirección de donde queda la facultad, por ejemplo, de ciencias económicas. Entonces la gente empezaba a ver, entraba por allá, entraba por allá. ¿Ven ustedes dónde está la dirección de la Facultad de Ciencias Económicas? ¿Se logra percibir algo? Bueno, en realidad somos muy adultos. Yo les dije un objetivo, pero por acá pues se perdieron una cerveza, decía alza la mano y gana una cerveza, nadie alzó la mano, porque nos colocamos un objetivo, no se veía. Bueno, estaba por acá, está en español, alza la mano y gana cerveza. Pero somos como adultos, nos fijamos en muchos objetivos. Me pasa algo con mi sobrina. Entonces uno es, jue madre, tiene un año y dos meses. Entonces yo le digo, ¿qué le va a regalar? Entonces busco el mejor regalo, uno grande, que tenga muchos colores. Y ella llega y le gustó la marquilla, que la marquilla es suavecita. Y el juguete podía hacer ruido, podía, no sé, bailar, pero a ella le gustó la marquilla y ahí se quedó con su marquilla. Entonces, la niñez es de mucha exploración, muy bacano no poder volver a esos temas exploratorios y no fijarnos tantos en los objetivos, sino explorar y de pronto si se hubiera visto más bien ganarnos una cerveza. Entonces vamos a entrar con el ojo humano. Esta imagen es muy bacana. Esta es como una clase, no sé, de primaria, donde le decían a uno la córnea, la que permite la refracción, está el iris y la pupila. El iris son unos músculos que si lo relacionamos con una cámara, es la que se encarga como de mover el diafragma para que se haga más pequeño, más grande, para permitir más luz o menos luz. El cristalino, que es otro lente convergente, y se forma, entra la luz. En realidad nosotros en el ojo lo que tenemos es un lente, y se hacen muchas comparaciones del ojo humano con la cámara. Ahorita vamos a ver que sí, tiene muchas relaciones, pero son muy distintos, son muy distintos. Tenemos la retina es toda esa franjita amarilla. En la retina están todos los sensores, entonces cuando entran los rayos de luz, entran por acá, esto converge acá, y acá se forma una imagen. De los sensores, lo que capturan son luz, esa luz el sensor lo convierte en señales eléctricas y lo envía por el nervio óptico a la corteza visual. Entonces, diferencias entre una cámara y el ojo humano. No sé si alguien acá hay como experto en fotografía o gomoso de fotografía, que si me... si me puede retroalimentar algo, muy bacano. En realidad nosotros pensamos que todo lo está, bueno, yo pensaba eso, que yo todo lo veía en alta resolución. Tengo una vista muy buena, pues mi vista es 20-20, entonces yo pienso que cuando veo acá, todo está en alta resolución. La verdad es que no vemos en alta resolución, vemos así. Solo que la mente te hace pensar que estás viendo en alta resolución. Una cámara sí es capaz de capturar toda la imagen en alta resolución y vamos a ver por qué. Hay diferencias entre una cámara y el ojo humano. El ojo humano tiene 130 megapíxeles. La cámara como más potente, 24 megapíxeles.
es absurdo pues la cantidad de sensores que tenemos nosotros en el ojo. ¿Cómo lo midieron? No sé si con, no sé, creo que de pronto con, que hicieron un conteo de las células. Ahorita vemos como una imagen de cómo se ven las, estos sensores. No sé si hicieron un conteo, pudieron haber hecho un conteo, creo yo. Y hay una división de 124 megapíxeles. Bueno, hay, en estos sensores hay dos tipos de sensores. Uno son los conos y los otros son los bastones. Los bastones nos permiten sensar como blancos y negros y son, son muy buenos en la oscuridad. Y es increíble que como hace 120 años se creó la bombilla y hace apenas 120 años habían como luces en las calles, en las casas. De ahí para atrás era pura oscuridad. Pero el ojo humano evolucionó mucho con los bastones, entonces tenemos muchos bastones, tenemos 124 megas de bastones y 6 megas de conos. Conos nos permiten identificar los colores. En una cámara los píxeles están perfectamente distribuidos como en una tabla y eso hace que la tengan la misma densidad por milímetro cuadrado. En el ojo humano eso es un desorden. Hay un punto muy importante que es la fovea, donde hay orden, pero el resto es un desorden. No, hay la fovea, ahorita vamos a ver, la fovea es un punto en la retina donde está la mayor densidad de los conos y es el punto donde nosotros enfocamos. Cuando yo estoy enfocando, lo estoy haciendo con la fovea, con ese punto. Una cámara no comprime la información, se puede comprimir. Si lo colocamos en, como en datos brutos, ella te va a traer toda la información, 16 megapíxeles, van a ser 16 megapíxeles. En el ojo humano, de esos 130 megapíxeles, no todos llegan al cerebro, hay unas, se comprime. De hecho, en la fovea, es en el único lugar donde los conos, esos sensores, van directamente al nervio óptico. De resto, se hacen en conjunto conos y bastones y se aglomeran varios y se unen en una sola fibra para ir al nervio. Yo me engomo a veces como con la fotografía y me da mucha dificultad, bueno, de pronto es que no soy tan bueno, me da mucha dificultad tomar fotos de noche. En realidad, una cámara, me salen fotos muy buenas cuando tengo muy buena iluminación. Nosotros somos muy buenos para ver de noche, para ver en la oscuridad. Las cámaras necesitan su ayuda. Y el ojo humano no es capaz de captar todo en alta resolución, a diferencia de la cámara. Este ejemplo es algo loquísimo. Pues yo todavía sé que son distintos, que son iguales, perdón, sé que son iguales, que A y B son iguales, pero se ven distintos. ¿Qué pasa ahí? Si todos los ven distintos, alguien lo ve igual. En color. Este es A y este es B. ¿Distinto, sí o no? Ahí trae como unas ayuditas para que pillen. No sé si con él, de pronto la luz nos da, si ahí igual se ve la... Te mata la mente. Es muy loco que ahí sean del mismo color.
¿Y qué pasa? Le crearon un contexto A y le crearon otro contexto a B. Lo rodearon de blanquitos y lo rodearon de morenitos. Y nosotros no somos buenos, o el ojo humano no es bueno detectando valores absolutos. Entonces nosotros no decimos, ah, ese gris es el gris CCCE. No. Nosotros vemos valores relativos, nosotros vemos cómo se relaciona con alrededor y dependiendo de eso vemos, ah, es un gris oscuro, es un gris claro. Entonces, aunque detectamos las diferencias, necesitamos ayudas igual para detectar las diferencias. Pues aquí vemos A más oscuro, al lado izquierdo está más claro, vemos una diferencia. Pero hay veces no es tan fácil ver esa diferencia. Entonces, primero, no somos buenos diferenciando colores pálidos. Ahí se veía un color oscuro y un color claro y era fácil para nosotros diferenciarlo. Pero si nos colocan dos colores pálidos muy cerquita, no vamos a ser capaces de diferenciarlo. Lo otro, no somos buenos diferenciando pequeñas muestras de color. Si son muy pequeñitos los puntos de color, tampoco vamos a ser capaces de diferenciar un color del otro. Y no somos tampoco buenos diferenciando colores que estén muy separados en distancia. Entonces, acá está como la relación. En la primera parte son colores pálidos. Todos son colores distintos, pero uno ve que muchos son como el mismo color. Pero todos son colores distintos. Y abajo vemos como una gama de colores como más opuestos y vemos, podemos ver las diferencias. Entonces, esto es un ejemplo de en visualización de datos, qué pasa cuando utilizamos colores pálidos, qué pasa cuando utilizamos tamaños muy pequeños. Por ejemplo, una torta, estamos muy acostumbrados a usar tortas en los informes, en las cosas, las tortas no son tan buenas. Y hay veces nos encontramos cosas como estas, donde una torta la dividen en 1000 y ahí poco puedo saber, o una torta le colocan colores pálidos. Entonces, por allá tengo una leyenda que dice, ah, este verdecito es Juan, el otro verdecito es José. Y me voy a ir a la torta y estoy confundiendo a Juan con José porque no soy capaz de diferenciar los colores. Lo otro es que los hombres somos ciegos. Y es comprobado. El 8% de los hombres tienen algún tipo de ceguera, un déficit de ceguera. Entonces ese déficit les llaman un déficit verde-rojo y es muy posible que acá haya alguien que tenga ese déficit. Es muy posible. Es muy posible. Me estaba leyendo cuál era la explicación de esto como genética. Y está todo un estudio que demuestra que si la madre tenía ese déficit, la niña, si tiene una hija, la hija no sale con el déficit, pero el hombre sí sale con el déficit. Y ahí sale ese numerito, 8% de los hombres tienen un tipo de déficit en la vista. Lo otro es que no tenemos, en el mundo digital, no tenemos control sobre el color. Entonces, hay múltiples tipos de pantallas, hay celulares, hay video beams, hay un entorno oscuro, hay un entorno iluminado. Los colores van a lucir diferentes por el tipo de tecnología de pantalla. Entonces, se puede ver algo como esto. Son los colores, yo le dije que era el color verde, tal, 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 pero una pantalla se ve así y en otra se ve así. Entonces, hasta el momento, hoy no tenemos control del color en el mundo digital. Y vamos al otro tema, que es que nuestra visión periférica es muy pobre. Ahorita les decía que ustedes creen que ven todo en alta resolución. En este momento están viendo todo en alta resolución. Bueno, ahorita les dije que no.
En realidad vemos así. Si enfocamos acá, vos enfocás un punto, el pulgar es como un 1%. Ese pulgar es lo que estás viendo en alta resolución. De resto, todo es baja resolución. Y en baja resolución tenemos como, hemos evolucionado porque en baja resolución lo que sí somos capaces de ver son como movimientos. Entonces, por ejemplo, uno muchas veces va en la moto y va centrado, pero ve un movimiento raro y es capaz de esquivarlo. Si eso no se moviera, pues se chocaría uno. Y lo otro es que luce como si fuera en blanco y negro la periferia. Y aquí la mente nos vuelve como a pasar una jugada, porque la mente dice, no, es que no, por allá hay colores, pero en realidad lo estamos viendo en blanco y negro. Ahorita les... mira, esta es una foto, esa es la foto de la fobia. Cada una de esas cositas es como un sensor, que son los conos. En la fobia se distribuyen muy bien los conos. En la periferia la distribución no es tan bien. Tenemos conos, tenemos bastones. Los conos son los grandes. Los conos son los grandes y los bastones son los pequeños. Y esta gráfica nos muestra que en este punto, 0%, esto es en la retina, hay un pico de sensores en la fobia. Pero si yo me voy para allá, para la izquierda, me voy para la derecha, esos sensores decrecen, pero aumentan los bastones, que es lo que decimos, que en este momento los bastones no los usamos tanto porque tenemos luz. Entonces los bastones en este momento deben de estar haciendo una rumba, gritando, ¡ey, ey, oscuridad, oscuridad! Y uno ya no les pone atención, porque evolucionamos a tener luz. Bueno, aquí... ¿El punto ciego qué es? Ahorita vamos a ver el punto ciego. Todos tenemos el punto ciego, todos. No se salva ninguno. ¿Por qué nuestra visión periférica es pobre? Bueno, nuestra visión periférica es pobre es porque en la retina solamente tenemos un punto donde tenemos una alta densidad de conos. En lo otro tenemos son los bastones, que no son muy útiles hoy. Lo otro es que hay una se comprime la información que va de la retina a la mente, se comprime. Entonces ahí estamos perdiendo información. Y lo otro es que la información que procesamos en la corteza visual, mitad de ese procesamiento se dedica exclusivamente a la fobia y la otra mitad se dedica al resto. Entonces ahí también estamos perdiendo información. Entonces esas son las razones por las cuales vemos de esta manera. El punto ciego. Voy a pasarles también otras cositas. El punto ciego es el punto por donde el nervio óptico se va para el cerebro. Entonces este puntico había que dejarle un huequito para que saliera el cable. Ese huequito es el punto ciego. Entonces en ese punto no hay sensores. Entonces, si quieres rotarte por ahí, lo que hay que hacer es taparse uno de los ojos. Por ejemplo, si tapo mi ojo derecho con el ojo izquierdo, voy a tratar de enfocar el elefante. El elefante ahí también está a la derecha, ¿cierto? Trata de enfocar el elefante y lo que voy a hacer es que voy a intentar llevar la distancia que está la crucecita del elefante por ahí tres veces esa distancia, tratarlo de llevar al frente y llevarlo hacia adelante o hacia atrás. Va a haber un punto donde vas a dejar de ver la cruz.
Entonces, nos tapamos el ojo derecho. ¿Sí o no? Y con el ojo izquierdo tratamos de enfocar el elefante. Y lo que hacemos es acercar y alejar la imagencita. Pero no tan rápido, no tan rápido. Suavecito. El punto es intentar enfocar bien el elefante. Y hacerle suave. Más suave. Bueno, si no, les queda de tarea para la casa. Sí, lo vi, yo lo vi. Sí. Yo lo vi, yo pues, lo perdí. ¿Sí? Lo perdés. Sí, sí, sí. No, hay un punto específico donde lo vas a dejar de ver. Es una región. Es una región. ¿Cómo? Sí. Pues seguramente algunos tienen en el ojo algún déficit o el lente es distinto, pero todos vamos a tener ese punto ciego. Todos vamos a tener ese punto ciego. Que también es muy loco, pues, que se vayan perdiendo las cosas así. Entonces, si lo llevamos a lo digital, muchas veces nos pasa esto, que empezamos a escribir nuestro usuario y nuestro password, nos enfocamos en el botón login y no pasa nada. Y se queda como ahí, uno dice, hey, pero yo escribí el password, el usuario bien, y por allá arriba apareció un letrero, hey, no, este no es su padre, no es su usuario, pero vos no lo ves, no lo ves porque vos estás centrado en el login. Entonces, desde experiencia de usuario hay alternativas para que aflore el error y que sea más, por ejemplo, lo que les decía, que en la periferia nosotros podemos ver movimientos, entonces el movimiento lo podríamos generar acá, pero la mente es tan tesa que entonces los de publicidad dijeron, hey, el movimiento lo detecta el ojo humano en la periferia, ah, coloquémosle movimiento a todo. Entonces uno ve las cositas moviéndose y tal. Y ya somos tantos que la mente dijo, más publicidad, ya no detecto nada de eso. Y dejamos de detectar el movimiento. Entonces vamos a recapitular qué fue lo que vimos. Es, lo que vemos no es exactamente lo que es. Intentemos crear contextos para comunicar. Esto, si creamos contextos, por ejemplo, con el tema de presupuestos, con temas sociales, de pronto vamos a tener una sociedad más participativa. Muchas veces la gente dice, ah, 216 billones, ¿qué va a pensar en eso? Eso es de los economistas, eso. No, podemos también pensar nosotros y poder entender también, si nos crean contextos fáciles de entender. La vista tiene limitaciones y podemos ayudarles y podemos ganarnos una cerveza con eso. Si se ve bien. Y muy poco de lo que están viendo en este momento es alta resolución, entonces váyanse pensando que no están viendo en alta resolución, solamente un 1% es alta resolución. Y listo, eso fue como la charla. Agradezco pues a estos señores, muy bacano este espacio, que fluya el conocimiento, súper. Y listo, voy a colgar esto por ahí en Twitter para que bajen la presentación, está en internet, para que la utilicen si la tengan que utilizar o para que hagan el ejercicio. Te lo mando. Listo. Grandes y alejadas, pero creo que también pasa. Lo que tenemos que hacer es centrar nuestra mirada en este punto. Si pueden ver cuántos píxeles hay en ese puntico, se ganan una cerveza. Entonces, enfóquense en acá, por favor.
¿Ven algo raro? Es muy loco. Les voy a pasar un link también para que publiquen. Hay un, hacen un concurso mundial de ilusiones. Este ganó como en el 2013, 2012. Y fue pura chepa de un man que estaba haciendo un experimento y empezó a ver caras y empezó a ver caricaturas. Anterior era, para que funcione, los ojos tienen que estar alineados, y lo que pasa es que la mente están en la periferia esas dos caras, y la mente va creando como experiencias de las caras anteriores. Entonces, al colocar una cara siguiente, yo tengo la cara anterior y se crea una deformidad en las caras. ¿Con la qué? De nuevo. Dañaste el parche del video. No, no, no. Se te queda acá. Pensaría que sí. Sí, tiene. ¿Qué parece? Si es el rayo de luz y cierra los ojos, es el rayo todavía. Sí. Bueno, bacano, percepciones. ¿Una pregunta o algo para decir? ¿O? ¿Está bien? Si alguien conoce como de temas de percepciones o que se encarrete con este tema, o conocen un algún amigo psicólogo que trabaja este tema, estoy buscando como gente que le guste el tema, para hablar más del tema, para profundizar más del tema. Pues el que yo tenía una cosa con lo del ojo, de la percepción y todo eso, que hablaba bastante del ojo, la imagen que se forma de cualquier objeto en la retina está invertida. Está invertida. Y el que la endereza es el cerebro. Exacto. Nosotros realmente vemos todo patas arriba y el cerebro no es derecho. No es derecho. Como siempre, para cerrar, pues si alguien no le llegó el tarrito y quiere aportar, está por acá, invitarlo a la próxima semana que viene. El martes viene Hugo Caeiro, que es un pornófilo aficionado, como todos, con la biblioteca de los... como la biblioteca, con la biblioteca de los pornófilos. Y el día jueves 21 viene Paula Martínez Takegami, que es bailarina etóloga, con acompañamiento de adolescentes psicóticos por medio de la danza. Eso es lo que hay el jueves. Disfruten de la noche. Muchas gracias. Otra vez, muchas gracias a vos. Gracias,